Camilo confiesa en una entrevista que no tiene permitido besar a otras mujeres debido a un pacto que hizo con su esposa, pero más allá de un compromiso lo hace porque le nace. Hola speakers, ¿qué tal? ¿Cómo están? No es un secreto que la relación entre Camilo Echeverry y Eva Luna Montaner da mucho de qué hablar, no solo por la carrera artística que llevan ambos, sino también por sus constantes demostraciones afectivas en público. Tanto así que se ha convertido en todo un referente de amor para muchos. Recientemente el artista confesó en una entrevista para el programa El Hormiguero que tenían un pacto con su esposa, el cual consiste en que el artista no besaría a mujeres en videos musicales, pero más allá de lo acordado, Camilo lo hace porque no se siente cómodo besando a otras chicas. También agregó que su esposa sí puede hacerlo con otros hombres debido a su carrera como actriz. Yo me sentiría raro, no tiene sentido para mí tampoco que le escriba una canción a ella y la modelo sea otra persona. Si aparte mi esposa es lo máximo, pero mi esposa sí se da besitos por ahí en novelas, me hago el superado, pero eso es parte de su oficio, expresó Camilo. Sin duda alguna nosotros no ponemos en duda su confesión, ya que desde que sostiene una relación romántica con Eva Luna, no se ha visto al cantante besarse con modelos en sus videos musicales, además que la actriz ha sido la protagonista de varios de estos. El cantante lanzó en marzo el disco Mis Manos, el cual lleva más de 550 millones de reproducciones en Spotify y ha sido todo un éxito a nivel nacional e internacional. El artista confesó que su vida cambió radicalmente desde que conoció a Eva Luna, asegura que desde ese momento se le hace más fácil escribir canciones, ya que el amor que siente por su esposa lo inspira a componer. Además afirmó que no hay que forzar la inspiración porque esta llega por sí sola. La inspiración nace en el mejor de los casos sin esfuerzo. Mientras más te encargas de empujarla a la batalla para que avance, más la frustras. Yo descubrí un flanco de la inspiración muy honesto y muy real cuando empecé a escribir canciones para ella, confesó Camilo. Por otro lado, recientemente se confirmó que la familia Montaner tendrá su propio reality show, a pesar de que aún no han confirmado fecha de lanzamiento. Este proyecto ya es todo un hecho. En el programa aparecerán Camilo, Eva Luna, los hermanos Mau y Ricky y será protagonizado por Ricardo Montaner y su esposa Marlene Rodríguez. La noticia la anunció la empresa que se encargará de la producción, la cual es la que llevará a cabo este proyecto. La serie Los Montaner seguirá la evolución de las historias de amor, las carreras profesionales y los conflictos de la exitosa familia mientras equilibran el mantenimiento de sus valores cristianos y su dinámica familiar del rock and roll, señaló la empresa. Mientras tanto, Ricardo Montaner comentó que la idea de hacer un reality surgió por cuarentena con la idea de llevarle a la gente un mensaje de lo que significa unión familiar. Las grabaciones se darán principalmente en Miami, donde viven los artistas, pero también filmarán en otras locaciones tales como Colombia debido a los constantes viajes de los integrantes de la familia. Se sabe que el programa será sin libreto y que las fechas de grabaciones ya están fijadas. Por lo pronto, speakers, ¿qué opinión tienen acerca del pacto entre Camilo y Eva Luna? ¿Les parece demasiado o por el contrario es un gesto bastante romántico por parte del cantante? Déjenme saber sus opiniones en los comentarios y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento y lo más viral.